Locos por Táchira presenta a nombre de Pastelitos Scarlett, elaborados con amor. Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer. Pan House BGA, horneamos con calor de hogar. Don't want to see you cry, and mommy go now. I really wanna brutalize, let him agonize, 'cause it's gonna be biting. Saludos para todos, sean bienvenidos a este capítulo de Locos por Táchira Internacional. Regresamos luego del parón de selecciones. Recordemos que no hubo fútbol de nada, ¿no? Solo de selecciones. Que también ustedes tuvieron análisis prepartido de Venezuela-Colombia y de Paraguay-Venezuela. Y pues bueno, estamos aquí de regreso. Fútbol internacional, el fútbol que más atrae a la afición. Y empezamos de una vez con la Premier League. Repasamos resultados de la Premier inmediatamente. Pero primero le doy la bienvenida a José Daniel. ¿Cómo estás, José Daniel? Ya se le olvidó darme la bienvenida. Hola, José Gabriel. Hola a todos los que se unen a nosotros en esta iniciativa de fútbol internacional. Contento por la jornada. Creo que si hay que hablar algo de la jornada son goles. Lo que sobraron fueron goles, partidos de muchísimos goles, el de la Roma, el del Milan Inter, el del América contra Chivas, el del América de Cali, muchísimos goles. Y una jornada linda con bastante análisis que da. Empezamos por la Premier. Los Wolves perdieron 1-3 contra el Liverpool, que ya está agarrando forma. El Fulham ganó al Luton Town. El Luton todavía no gana en este inicio de Premier League. El Tottenham remontó un partido ante Sheffield United, sobre el final lo ganó. El West Ham perdió 1-3 ante Manchester City, pero en victoria más que presupuestada del equipo de Pep. El United perdió contra el Brighton, el United que no levanta cabeza. El Aston Villa le ganó 3-1 al Crystal Palace. El Newcastle le ganó al Brentford por la mínima. El Bournemouth empató contra el Chelsea que no le mete gol ni al arco iris, parece el Táchira de Pallarés. Y Everton perdió 0-1 ante el Arsenal y Nottingham Forest le ganó al Burnley. Empezamos por el Wolves-Liverpool, un partido donde anota goles Gakpo, Andy Robertson y Hugo Bueno para el equipo de Liverpool. Y Juan Hichan anota para los Wolves en el minuto 7. Es más, pegó primero el equipo de los Wolves. Un partido bastante favorable para el Liverpool. Yo creí que iba a estar un poco más difícil la cosa después del parón de selecciones, porque parte importante de Liverpool viene de Sudamérica, sobre todo McAllister y Darwin, pero jugó bastante bien. Me sorprendió lo de Juan Hee-chan al principio. Para los que no saben, Juan Hee-chan es un extremo delantero coreano que jugó también en Alemania antes de jugar en los Wolves. Es un jugador bastante bueno y es de los pocos del ataque que tienen los Wolves. Los Wolves prácticamente es un equipo sin fichajes, perdió jugadores como Rubén Neves y Raúl Jiménez, que son prácticamente era su columna vertebral del año pasado y de los últimos 4 o 5 años, y no se reforzó bastante bien, tanto que el Julian Lopetegui pidió la renuncia a días de empezar el torneo. Gary O'Neill terminó con el equipo y ha hecho lo que puede. Es de los candidatos a descender, y como va la cosa, creo que va a acompañar al Burnley y al Luton. Sí, bueno, el otro partido que se jugó fue el día sábado, el Fulham-Luton Town. El Fulham, que otro equipo que ahí calladito se están haciendo bien las cosas. El gol fue de Carlos Vinicius al minuto 65 del encuentro. Yo creo que era un partido, yo todavía sigo confiando en el Luton, aunque no creo que se salve. Era un partido presupuestado para el Fulham, que debía ganarlo, ¿no? Para las aspiraciones ante el descenso. Está haciendo bien el conjunto de Fulham y buen inicio de temporada. Partido emocionante sobre el final fue el Tottenham Sheffield United, porque el Sheffield ganaba al minuto 73, 1-0, un partido que no tenía mayor contratiempo. En el minuto agregan 10 minutos de reposición. En el minuto 98, Richarlison marca el empate. En el minuto 100, el Tottenham gana el partido. Eso demuestra la locura de la Premier League y la intensidad con la que se viene. Porque a pesar del final del partido,
se vive la intensidad como si todavía estuviera minuto 10, minuto 20, y se vive con total, eso es fútbol. La Premier es la muestra total del fútbol en un partido que el Tottenham logró levantar sobre la hora, pero pegadito al final del partido. Increíble lo del equipo de Londres. Richarlison y Kulusevski fueron los autores de los goles. Es un partido loquísimo y bellísimo para los aficionados neutrales y sobre todo para los del Tottenham. Un equipo que creo que Postecoglou le ha dado lo que no le pudieron dar los técnicos anteriores. El Tottenham ya acostumbrado a temporadas anteriores que empieza muy bien y también se termina cayendo. Creo que en este momento no va a pasar eso porque hay un proyecto y un juego que la sustenta. Cuando Nuno Espíritu Santo tuvo al Tottenham, empezó ganando 4 partidos consecutivos. Pero se veía que el fútbol no va para mucho, prácticamente dependía de que Harry Kane iniciara todo y ya. Pero viendo este equipo y viendo lo que ha hecho, creo que tiene argumentos para empezar a luchar por los primeros puestos de la tabla. Además, favoreciéndose del problema en la ofensiva del Chelsea y los problemas defensivos del Liverpool. Si pueden aprovechar esas dos cosas, creo que se pueden meter entre el top 3, top 4 de la Premier fácilmente, a pesar de tener rivales fuertes como por esas zonas, como el Newcastle y el Arsenal. Además de eso, un partido muy bueno para Richarlison, ya que tenía muchos partidos sin. Sus cifras la temporada pasada fueron bastante malas. Creo que solamente logró un gol. Tuvo 2 goles anulados y tuvo más tarjetas rojas por celebrar los goles, que goles que al final contaron. Y que este partido haya podido hacer un gol. Y una asistencia. Habla muy bien de él, además con la épica que fue en minutos 98, 97 y 98 del final del partido. Él ya que ha declarado que está buscando un psicólogo deportivo y ayuda para mejorar este tema, habla muy bien de él y ojalá pueda se le vuelva a abrir el arco al brasileño. Otro partido que se jugó fue el West Ham Manchester City. El gol del West Ham lo puso James Ward-Prowse en el minuto 36. Doku mete el gol del City el primero al 46, 10 minutos después. O sea, el primer tiempo se fue ganando el West Ham. Bernardo Silva en el 76 y Erling Haaland en el 86 de la tranquilidad. Yo creo que no hay mucho que analizar un partido que se esperaba que ganara claramente el Manchester City. Partido que me sorprendió. Por lo abultado del resultado fue Manchester United Brighton, porque ganó el Brighton 3-1. Las Urracas le ganaron a los Red Devils. Y realmente el equipo de Ten Hag todavía no reacciona, todavía no es más. Declaró que entró a un equipo sin cultura futbolística, declaró Erik Ten Hag. Entonces, realmente es muy difícil que. Este United levante cabeza, lo vengo diciendo hace temporadas que el United se cae a pedazos. Los goles fueron de Danny Welbeck, Pascal Grobb y Joao Pedro para el Brighton. Y Hannibal Mehbri mete el gol del United al minuto 73. Creo que nadie los tenía presupuestados. Sancho, que está bastante inconforme con lo que ha hecho en el United, no está muy conforme con Ten Hag, pero de verdad no veo que tenga mucho que reclamar cuando no ha demostrado nada del nivel y no ha demostrado ni siquiera la mitad de lo que se pagó por él. Y el tema de Anthony, que es un tema de violencia con una chica con la que salía. Él asegura que tiene la cantidad de información suficiente para demostrar que no cometió eso. Ojalá por el beneficio de su carrera y porque esas cosas no sean verdad, que no haya cometido esas agresiones. Y es ese tema. O sea, sus dos extremos derechos están lesionados. Højlund, que es el delantero franquicia, debutó hasta el partido de ayer. Mount está lesionado y no se pudo encajar. La defensa prácticamente depende de dos centrales, que son Lisandro y Varane. Y Varane está lesionado. El equipo es un equipo muy corto y de verdad, si uno se pone a comparar la plantilla del United con la plantilla de los equipos top de la Premier, Newcastle,
Arsenal, obviamente el City ni se imagina. El mismo Tottenham, o sea, los demás equipos, nueve plantillas mucho más compensadas que un 11 tipo solamente. O sea, prácticamente, si uno saca, si sea un jugador de United, o sea, si, vamos, si Rashford se lesiona, el United se acaba. No hay un jugador con que sustituirlo. La banda derecha no tiene con quién. Lateral derecho no tiene ningún lateral derecho decente de titular. Dalot, por lo que cuando estuvo en el Milan y eso, me parece un jugador que cumple, sobre todo como suplente, pero no es suficiente para ser titular. Y Wan-Bissaka ni se diga. Tengo que improvisar a Reguilón porque se lesionó Lucho. Y no tiene un equipo que sea lo suficientemente bueno para ir a competirle a los demás equipos. Obviamente, además de eso, está todo el hate de parte de los aficionados de Cristiano Ronaldo por el tema de que lo sacó el United. Entonces, todo va a estar sobrecargado por ese tema de esa espina que tienen los aficionados de Cristiano Ronaldo con el técnico neerlandés. Pero a pesar de eso, yo creo que es un gran técnico. Si tiene las herramientas suficientes, puede darle pelea a cualquier otro técnico del mundo. Un técnico de nivel top. Lo demostró en la temporada pasada, a pesar de todo, en el United y de donde venía el United. Creo que para quedar de terceros prácticamente es quedar campeón para el United después de la temporada de Ragnick. Y lo demostró sobre todo en el Ajax. Ese Ajax de 2017 fue impresionante. Y es de los equipos más lindos que con consistencia he visto. Y es hermoso. Y por parte del Brighton, es bastante lógico. Un Brighton que viene encaminadísimo desde la época de Potter y ahora con De Zerbi, que juega excelentemente bien, que los jugadores se conocen de memoria y que sabe impulsar lo poco mucho que tenga el equipo. Además de, a pesar de la salida de Caicedo y de McAllister, pareciera que no les afectara nada. Reencaminado a Billy Gilmour, que viene jugando muy muy bien. Y además, creo que si Ansu Fati empieza a entrar en la dinámica del Brighton, puede hacerle muy bien al equipo. Sobre todo porque si eso lo hace Welbeck, que no tiene la mitad de la categoría que tiene, o sea, de la calidad que tiene Ansu, no la categoría, de la calidad que tiene Ansu. Si lo hace con Welbeck, creo que si puede encaminar a Ansu a ese esquema, puede hacer cosas muy impresionantes el Brighton. Y bueno, el siguiente partido fue el Aston Villa Crystal Palace, otro partido que se definió sobre el final. John Hader, Odson Edward mete gol al 47. En el minuto 87, John Hader Durán, el colombiano, mete el empate. Después, un golazo de Durán. Después, de penal, Douglas Luiz mete la remontada. Y en el minuto 901, mete el tercer gol el equipo de Aston Villa. Y yo creo que aquí ya empieza un factor que deben estudiar los técnicos de la Premier, y es ver cómo afecta que le metan el empate, o cómo afecta mentalmente que del 90 al 90 al 100, del 90 al 98, etcétera, el gol afecta psicológicamente y los resultados se vayan, porque se pasa de tener a los 3 puntos a 1 punto a perder el partido. Y eso es algo que le puede costar los premios, una variante que deben empezar a estudiar los técnicos de la Premier League. El siguiente partido fue el Newcastle Brentford. Ganó el Newcastle un gol por cero a las abejas. El equipo de Newcastle, gol de Callum Wilson a 64, un partido de trámite. Realmente se esperaba más goles de Newcastle, no lo hubo. El Bournemouth Chelsea, nada que analizar, 0-0. Chelsea no le mete gol a nadie. El Everton, y para mí me pareció raro que ganara 1-0 el Arsenal al Everton. Yo esperaba más, muchos más goles. Fue un partido muy 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 luchado, de muchos golpes. Yo creo que a eso buscaba el Everton para neutralizar al Arsenal, y Leandro Trossard pone la ventaja del conjunto Gunner ante el Everton. Y por último, empate al Nottingham Forest ante el Burnley. Otra jornada que tuvo, esta vez sí tuvo pocos expulsados, solo dos comparado con las anteriores. Pasamos a la Serie A. De la Serie A sorprende la goleada del Inter al Milan. Usted que es de Milanelo, ¿qué le pasó al Milan? Sí, bueno, antes de entrar al tema Milan, que es bastante extenso, hablar del Chelsea. Creo que para mí fue un error no aprovechar la moneda de cambio de Lukaku para contratar a Vlahovic. A pesar de que Pochettino quiere un equipo más movible y no quiere un 9 centro tan específico, creo que le hace falta. El Chelsea no le mete un gol a nadie y si en Kunku no está, no creo que haya otro jugador que pueda llevar la contundencia de los goles. Y es preocupante porque es el equipo que más ha gastado en la historia en menos de un año. Y no tiene un delantero centro que le dé certezas. Nico Jackson es muy bueno, pero no es un delantero 9-9 que te vaya a asegurar tantos goles. Y preocupa ese tema.
Ojalá le tenga paciencia a Pochettino y ojalá los aficionados del Chelsea tengan paciencia a pesar del gasto tan impresionante que tuvo. Es a jugadores muy jóvenes y creo que si le dan el rodaje y no le dan la presión que tiene el Chelsea por el equipo que es y por el precio que pagaron por ellos, pueden dar un resultado excelente, pero ya más a futuro. Y ya hablando en el Milan Inter, creo que desde las cuartos de final de la Champions pasada, el Inter está en una manera. No, desde el partido contra el Barcelona, de la fase de grupos de la temporada pasada, el Inter está a un nivel bellísimo. Inzaghi prácticamente le van a botar antes de jugar contra el Barça. Su partido casi que este o no es el del contra Barcelona. Le termina ganando, termina clasificándose a octavos. Y para adelante hace todo impresionantemente bien. Está un equipo que se ve muy bien físicamente, que sabe competir partidos. Tal vez en el. No sé si le alcance. Si sea de lo suficientemente constante en una liga completa, pero creo que para las competiciones, tanto para la Champions como para partidos importantes como Milan, Nápoles o Juve o el resto, es el equipo top en la Serie A. Aparte, los refuerzos fueron muy buenos. Marcos Thuram jugó un partido bellísimo, impresionante contra el Milan, un partido durísimo. Aparte de tener en la banca a Juan Guillermo Cuadrado, es un sinónimo de que va a tener un recambio impresionante. O sea, no solamente un jugador que jugar de carrilero, jugar de extremo, jugar de lateral, jugar de mediocampista. Y tener un jugador así para un equipo como el Inter es muy bueno. Además, el tema de contratar a Benjamin Pavard para Skriniar. Obviamente Skriniar es mejor que Pavard, pero ayuda y es un, creo que lo más interesante, es algo muy interesante que pudo hacer el Inter en ese momento. Mientras tanto, ya entrando en el partido, un partido que prácticamente el Milan no jugó. Fue muy difícil, ya Inzaghi le tiene la medida tomada a Pioli y cada vez le gana los partidos. Me parece raro que Pioli no haya podido conseguir una manera de contrarrestar a Inzaghi porque pareciera que, o sea, por sensaciones del partido, y creo que nadie puede dudarlo, parecía que estoy jugando un equipo amateur contra un equipo súper profesional. O sea, la fuerza, la intensidad, lo que sabían hacer, prácticamente dominó todo el partido y no le dejó ningún margen de reacción al Milan. Solamente la jugada de Giroud y eso porque Giroud y Leao se entienden perfectamente y Leao es un crack. Pero prácticamente hacía lo que quisiera, cuando lo que quería. Cuando quería acelerar, aceleraba y no había cómo contener el Milan. Cuando atacaba, el Milan no sabía nada que hacer. Cuando esperaba atrás, el Milan no podía cómo llegarle con peligro. O sea, el equipo del Inter para mí ahorita, sin temor a equivocarme, entraría en un top 5 mejores equipos que sea en la actualidad. Sí, yo lo decía viendo el partido que este Inter me vuela a Champions porque realmente está jugando con un nivel altísimo y el Milan sí realmente no tuvo margen de reacción y es que los goles, cuando el Milan intentó atacar, intentó avasallar al equipo del Inter para re lograr remontar o hacer algo en el partido, el Inter metió el segundo gol, que fue un golazo y ahí ya se acabó el partido del Inter Milan. Juventus le ganó 3 goles. A uno la Lazio, la Lazio todavía no levanta cabeza, la doblete de Blajovic y uno de Chiesa, nada, nada novedoso. Y el gol de la Lazio fue de Luis Romero. El Genoa empató contra el Napoli 2-2. Raro ver que el Napoli, este Napoli tan bueno, Napoli campeón, haya empatado contra la Genoa. No, no, no es algo que se suele ver desde el conjunto del Napoli. El Cagliari empató a 0 contra el Udinese, el Monza empató a 1 contra la Leche, en un partido donde hubieron 2 expulsados, uno para cada equipo. El Frosinone le ganó 4-2 al Sassuolo en esa lucha de abajo. La Fiorentina le ganó al Atalanta, la Roma goleó 7-0 al Empoli. Yo creo que es el partido de toda la jornada con más tantos. ¿Y por qué superó tanto la Roma al equipo de Mou? Sí, bueno, antes de entrar a la Roma, hablar del tema del Napoli, para mí
por Harry Kane, y sabiendo que la Juve necesita hacer caja por los temas financieros y todo el escándalo que hubo con la directiva anterior, no haya aprovechado y lo haya comprado. De verdad, es un jugadorazo y no entiendo a veces por qué equipos prefieren priorizar por jugadores no tan cotizados, como por ejemplo Højlund, hizo el United, que en vez de cotizar por alguien como Chiesa o como Blažević. Y ya el de la Roma, Empoli, primero el Empoli no es un equipo que le haya mucha posición a la Roma. Es un equipo sólido, pero no es del nivel de la Roma. Y segundo, todo le salió bien. Esos partidos en que se despierta con el pie derecho y todo le sale bien. Dybala jugó un partidazo, Aguar jugó muy bien, Renato Sánchez también. Arriba, Velotti, me está gustando la temporada de Delgado Velotti. Y ha sido un partidazo. O sea, para mí esta serie va a estar muy, muy entretenida. Y para mí, a pesar de... Creo que al Napoli no lo va a meter aquí, pero para mí hay cuatro equipos que van a ser un temporadón hoy en la serie, que son, obviamente, de primero el Inter, de segundo pondría el Milan, que a pesar de la goleada tiene muchísimo juego, y si logran demostrar lo que demostraron los partidos anteriores con equipos más grandes como la Juve, como el Napoli, o con el mismo Inter, va a ser un campañón. La Juve, que con este nivel de Vlahovic y Chiesa es imposible no meterlos, y la Roma. La Roma, lástima, la temporada pasada no lo concretó Champions, pero es un equipazo. Mourinho ha tenido un segundo aire acá, dándole un proyecto que sí funciona, no como el que tuve en el United o en el Tottenham. Y si lo sigue trabajando así, yo creo que puede hacer que en unos 2-3 años la Roma gane el título o pueda estar compitiendo semis o finales de Champions, porque es un técnico excelente que si se lo deja trabajar va a hacer cosas impresionantes. Y el otro equipo que tomaría en cuenta, no es el mismo nivel, sino un poquito más abajo, sería el Atalanta. El tema de Scamacca, si tiene lo que y juega como jugó antes del balón de selecciones, no hay jugador que se le compare en la Serie A, solamente Blažović y diría Lautaro, que también está jugando gran nivel. Y eso es lo que uno, por ejemplo, recalca a la Liga Española, y dejo para que también hable de ese punto de vista, que uno ve la Premier, ve la Serie A, que hay 4, 5, 6 equipos que están jugando impresionante, juegan hermoso, y que compiten durísimo entre ellos, y uno va a la Liga Española y prácticamente es lo mismo de siempre, dos equipos y uno sabe que todos los partidos van a ser iguales. Si juega contra el Madrid, va a ser un 1-0, si un equipo medio-bajo va a ser una goleada, y si un equipo medio-alto va a estar empatando, perdiendo ese último minuto y va a remontar. Y el Barcelona va a ser un equipo que se le echa atrás todo el partido y va o a ganar 1-0 porque no logra hacerle nada, o a golear porque todo le sale perfecto. Y eso es lo que uno recalca, o sea, no hay tanta emoción, no hay tanta esperanza así de ver algo impresionante como pasa en la Premier, como con el Tottenham, o como pasa en la Serie A con equipos que están jugando excelentemente bien. Sí, bueno, es que lo de la Liga Española, y es algo que hablaba Gerard Romero en un podcast, perdió atractivo, y es que no, los directivos no les gusta invertir tampoco, los directivos de la serie de la Liga Española. Señor Tebas no le gusta invertir, no le gusta meterle más, los equipos tampoco. Entonces, la verdad no veo mucho mejor a la Liga Española, que por cierto pasamos a ella, leemos resultados. Sí, el Rayo Vallecano le ganó 2-0 al Alavés, partido normal de la Liga Española. El Atleti de Bilbao le ganó al Cádiz, el Valencia le ganó 3-0 al Atlético de Madrid. Ojo a ese resultado, que el Atlético de Madrid venía empezando bien la temporada y pues la goleada, es una goleada del Valencia, pues sorprende, ¿no? Porque realmente no esperaba que el equipo de Simeone cayera tan rápido y de esa forma ante el Valencia. Sí, o sea, a mí me gustó lo que estaba haciendo el Atlético de Madrid, pero el partido de verdad fue bastante malo contra el Valencia. Lo vi por encima, no pude dedicarle bastante tiempo, así que no puedo opinar bastante del partido. Pero sí, o sea, pasa eso. Hay dos equipos que están en un nivel impresionante respecto al resto y prácticamente ningún equipo puede hacerles cara. O sea, para mí el Madrid y el Barça esta temporada están mucho más que las anteriores. Y es un tema de estructura de la liga. No hay esa entrada de dinero que tiene la Premier, o además no hay esa repartición que tienen los equipos de la Premier que hace que puedan competir todos. Prácticamente todos se los llevan los dos equipos grandes y así es muy difícil para los equipos chicos poder competirle a nivel económico. Además prácticamente que juntan euros y consiguen jugadores viejos o que no están en su mejor momento para jugar equipos de media tabla hacia arriba. O sea, de
tres cuartos de tabla hacia abajo. En cambio, la Premier prácticamente le compite. Equipos que están en puestos 10, 12 le compiten en fichajes a equipos top de la Liga Española o de otras ligas. Y esa ahí está la diferencia en tema de económico y además ese problema de que no tienen rivales los dos equipos grandes. Además, el Barça también jugó muy bien. Joao Félix y Joao Cancelo fueron impresionantes, pero a pesar de que están jugando muy bien, como ha estado el nivel de la liga tan bajo, no sé, la única forma de jugarlo bien será verlos en Champions, porque no me confío del nivel de la liga para poder jugar el rendimiento del equipo del Barcelona. Y yo creo que ya es hora de hablar del otro lado del charco, que hay bastante que hablar, ¿no? Y antes el Madrid ganó 2-1 a la Real Sociedad, un partido que la Real Sociedad planteó bien. Berenguer metió el primer gol. Berenguer, sí, perdón. Y el Madrid, lo mismo de siempre, es que José Daniel repite que es el guión de la Liga Española. José Lu mete un tanto, Valverde mete un tanto y José Lu remonta. Chao. Eso fue lo que hicieron todos los partidos de Madrid esta temporada. Para el Madrid, ese Madrid sí lo quiero ver en Champions. Yo no lo veo tan suficiente a Madrid para trabajar en Champions. Veo que le falta. O sea, contra un equipo de la Premier no le va a ir bien al Madrid. Incluso el mismo Barcelona, yo creo que el Barcelona tiene alternativas diferentes porque tiene jugadores al menos de experiencia, de alto nivel y de experiencia. Pero Madrid la mayoría son jóvenes. Yo creo que eso en algún momento le puede costar al Real Madrid en competición internacional. Pasamos a la Liga MX, partido que a mí me encantó, que a José Daniel no tanto. Pero primero vamos a pasar resultados. Mazatlán empató 4-2 contra Cruz Azul. Yo lo dije en el inicio. Cruz Azul va a luchar por la multa final de temporada. Tijuana le ganó a Toluca, un partido que sorprendió. Los de Piojo Herrera le ganaron a Chorizo Power. Necaxa empató con Juárez. Los Regios le ganaron 3-1 a León. Pumas le ganó 3-2 a Atlético San Luis, que metió asistencia John Murillo. Querétaro empató a 1 con Puebla. El Atlas. El rojinegro le ganó 2-0 a Tigres, que Tigres es lo mismo. Hace un mal inicio y se mete a la liguilla de campeón. Y Pachuca se juega en este momento, empata 1 con Santos. América 4, Chivas 0. Goleada del América. Fue una superioridad del equipo del señor Jardine, que es notable. Yo creo que Paunovic, no sé si se equivocó en el planteamiento, no sé si el equipo no va para más, pero Pauno fue completamente retratado, o sea, retratado. En ningún momento el Chivas reaccionó, dicen, y es así, los primeros 15 minutos sí, Chivas intentó dominar, crear el juego, pero llegó el primer tanto del América y chao Guadalajara. Con ese gol de Brian Rodríguez se despidió Guadalajara del partido y ya fue un monólogo completo del equipo de Cuapo. Bueno, antes de hablar de la Liga MX, el tema del Barça y el Madrid en Champions, yo veo mejor posicionar al Madrid que al Barça para la Champions. Primero, porque el Barça lo veo con la mandíbula de cristal. O sea, veo que todas las piezas están apenas puestas. Falta mucho trabajo para que Oriol Romeu y los dos Joaos se adapten a un alto nivel. Además, no sé qué tanto sea productivo Ferran fuera de la liga, sabiendo que el nivel de la Champions va a ser más exigente. Y además en el Madrid lo veo mejor, a pesar de que el fútbol no es nada impresionante y que prácticamente está dependiendo de los goles de un mediocampista. No hay un delantero centro que anote la cantidad de goles que lleva Benzema. Pero tiene jugadores de muy buen nivel. O sea, hay jugadores que, por ejemplo, a mí me encanta, que son, por ejemplo, Tchouaméni. Me parece que entre unos 4 o 5 años va a ser el mejor de su posición. Y además Bellingham está en un nivel impresionante. Valverde, si mantiene el nivel, puede ser de los mejores mediocampistas, es de los mejores mediocampistas del mundo cuando está jugando así. Si puede dosificar a Modric, y además tiene mucha más tela, que se conoce más. Tiene personas que prácticamente el equipo es nuevo, no porque los jugadores no tengan tiempo conociéndose, sino que el pegamento de todo que era Busquets ya no está. Y el tema de Oriol Romeu y De Jong, a mí no me convence todavía que jueguen los dos a la vez. Para mí debe ser titular De Jong y Gundogan con Gavi Pedri, o Pedri, Gavi y De Jong. Porque tener a Oriol Romeu y a De Jong juntos le quita mucho juego ofensivo al Barcelona. Y hablando de equipos de mandíbula de cristal, hay que pasar el charco e irse a México. Y ese equipo de las Chivas. Las Chivas intentó en el primer tiempo hacer algo de juego, pero no le alcanzó. Y no le alcanzó por un simple detalle, que no tiene el nivel en plantilla para jugarle a competir en América. No están jugadores como Alan Mozo, el Pocho Guzmán no estuvo.
Y lo mismo que decíamos en en el medio tiempo del partido de Táchira, es eso. O sea, las Chivas no tienen un equipo, no tienen la plantilla. Si la plantilla la temporada pasada era corta, imagínense esa temporada sin. Imagínense esa temporada. O sea, es muy difícil para el equipo de Pavlovich poder hacer una gesta como la temporada pasada, teniendo tan poco en el equipo y además con tan poco gol. O sea, si hubiesen conseguido a Alan Pulido, yo creo que habría más con qué jugar, pero no hay un delantero centro que pueda asegurarle gol. Ya la temporada pasada fue prácticamente un milagro que llegaran a la final sin un delantero centro, y esa temporada va por el mismo camino. O sea, no veo a las Chivas pudiendo competir a ese nivel si no tiene un delantero de categoría. Y lamentablemente, ¿cómo que se? El Alan Pulido no se pudo, y creo que a Raúl Jiménez no lo van a poder comprar. Y Chicharito, no sé si ya quieran irse a jugar a Chivas. Así que no sé qué otra opción pueda tener las Chivas para disputar por parte del América. Es el equipo que mejor está en el fútbol mexicano. Julián Quiñones, el nuevo mexicano, está jugando excelentemente bien. Además, me gusta mucho la incursión de Giovanni Dos Santos. Y lo bien que ha mostrado Cabecita Rodríguez. No ha sido lo suficientemente bueno como era con el Tano Ortiz, pero lo poco que ha mostrado, mostrado un muy buen nivel. Y si Jardine puede combinar a estos tres, a Cabecita, a Quiñones, y cuando se recupere Henry Martín, para mí no hay ninguna duda que va a ser el campeón de la liga. Y es que lo de la utilización de los dos Rodríguez, tanto Brian como Jonathan, Cabecita, es muy bueno, porque Cabecita lo está usando de recambio, el señor Jardine. Brian es el que ha hecho, y Brian es el que ha cometido más goles. Además, Fidalgo se superó en ese partido porque la eliminación del año pasado se autoculpó y dijo que fue culpa totalmente de él, pues. De la eliminación de la liguilla, Valdés metió 2 goles y Zendejas puso la guinda del pastel en el minuto 80, terminando el encuentro 4-0. Odíame más. Ganó el América, ganó papá. Realmente lo hizo muy bien el conjunto de Cuapa, que está paso firme. Tiene un partido menos, que lo jugará el día de mañana. Así que estén pendientes de TUDN y de todos los canales para que lo vayan conociendo y viendo el partido del mejor equipo de México. Queda la Liga Betplay de Mayor, la Liga Colombiana, que se cerró la fecha mañana, todavía no se ha cerrado. América 5, Boyacá Chicó 0, despertó la América de Cali. O sea, creo que con este partido ya puedo dar la última opinión así contundente del episodio de hoy, y es del América. Ya habíamos dicho en el capítulo anterior, o hace 2 capítulos, no recuerdo, que al América le tocaba difícil y que Lucas González le estaba costando mucho plasmar su idea. Y si lograba adaptar su idea a los jugadores que tenía, iba a mostrar lo buen técnico que era. Y el tiempo ha dado la razón a decir que Lucas González es un buen técnico. Ya el equipo se adaptó a su idea y el nivel que está jugando es impresionante. No solo la contundencia de los 5 goles que hizo y el partido anterior que también fue muy bueno, creo que fueron 3 goles, sino el juego que ya ha demostrado. O sea, la idea es clara, ser un equipo muy trabajado, un equipo que sabe lo que juega, con mucha intensidad. Y para mí, creo que si esos partidos lo puede mostrar con un equipo grande, y si siguen esa racha, para mí es de los equipos top a ganar el campeonato colombiano, a pesar de que Junior también está a buen nivel y que Nacional está jugando bien, igual que Millonarios. Para mí el tema está en esta liga la puede cantar el América, porque la forma de juego del América, a pesar de todas las críticas y todo el hate que ha tenido Lucas González porque no es como el estereotipo de técnico colombiano, ha sido. El nivel que ha mostrado es muy bueno. Y yo, no hay equipo en Colombia que tenga ese nivel de juego y ese juego tan vistoso como el que tiene Lucas González. Para mí es un candidato en unos 2, 3 años, seguramente después de este proceso con el América, a salir de Colombia y dirigir afuera. No lo descarto que en unos años esté dirigiendo Europa. Y más adelante, ojalá, también esté dirigiendo a la selección. O sea, los jugadores del América tampoco son jugadores ultra top y mucho mejores que el resto de jugadores de la liga. Y el nivel que ha mostrado el equipo de Lucas González ha sido muy bueno. Adrián Ramos está jugando a excelente nivel. Darwin Quintero igual. Y me alegra mucho por Lucas González. Para mí es un técnico que de que lo vi en Águilas Doradas me encanta. Y todo lo que
Mientras siga con este éxito, va a ser impresionante y ojalá pueda callar la boca de tanta gente que lo critica, sobre todo por su forma de ser que por lo que muestra en la cancha. Además, el próximo partido es un partido difícil que tiene, contra, no sé si va a seguir el líder, pero contra las Águilas Doradas de Farías, que es otro equipo que ha demostrado muchísimo. Ya la temporada pasada con González demostró, y con un juego totalmente diferente al de Lucas González, con un técnico con la experiencia del mundo como es Farías. Hemos dado un buen nivel y también se pondrían para mí entre los candidatos del torneo. Y va a ser un partido interesantísimo. Ahí se demostrará el nivel del equipo de Lucas González y además se demostrará qué tanto la experiencia de Farías. Y creo que ese partido va a ser de los más interesantes que vamos a ver en toda la Liga Colombiana. Sí, Santa Fe perdió ante Alianza Petrolera 0-1. Alianza Petrolera que extrañamente de local, yo creo que es de los peores locales, pero de visitante es de los mejores. O sea, un equipo que de local juega mal, pero de visitante hace muy buen torneo nacional. Empató 1 contra Junior. En un partido tuvieron dos expulsados, donde el primer tiempo fue bueno, el segundo ya se diluyó el juego y pasaron a las patadas. Huila empató 1 contra Águilas Doradas, que sigue invicto el equipo de Farías. Pasto perdió ante Tunja, el Pasto de Jesús Quintero perdió ante Tunja. Atlético Lima, perdón, 1-2. Envigado ganó 1-0 ante Jaguares. Magdalena jugó contra Once Caldas y empató. Medellín empató 1. El Deportivo Independiente de Medellín empató 1 contra Millonarios. Y el Bucaramanga empató contra el Pereira. Y el Leopardo no levanta cabeza, ¿no? Después de ya va hace tiempo, el conjunto de Bucaramanga no logra levantar cabeza. Empató. Es un equipo que la plantilla corta le está pagando caro. Porque no tiene alternativas, no tiene con qué trabajar el técnico de Bucaramanga. Hace un cambio y no entra a un buen nivel. Creo que lo único que se ha sostenido durante todo el torneo es James Aguirre, que incluso no dejó ni siquiera tapar a Varela por eso mismo. Y realmente el equipo de Bucaramanga tiene que buscar las alternativas, levantar cabeza. La directiva no hizo los fichajes que necesitaban. No hay un 9 que genere goles al Bucaramanga. O sea, no hay ni siquiera un 9 posicional. No hay nadie que ubique la posición que va en el manchón penal, entonces el Bucaramanga no tiene referencia de ataque y por eso falla tanto los goles. Eso es lo que le está costando demasiado, muy caro al equipo de Bucaramanga, que esperemos al menos logre recuperar algo de aquí al final de año. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Le agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. No olviden seguirnos en redes sociales como @loposxtáchira. Además de suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes de todos nuestros videos. Pásense por Spotify también y nos pueden escuchar también por allá, para que disfruten también un poquito de nuestro contenido. Y pues bueno, eso es Locos por Táchira LXT Internacional. Gracias por acompañarnos y será hasta que el fútbol lo va a encontrar. Por cierto, antes de terminar, tendremos esa misma semana análisis de la jornada de Champions. Por ahí el jueves, que ya termine la jornada de Champions, estaremos dándole a ustedes todo el análisis para que estén pendientes y lo disfruten de ese análisis de Champions, un video corto hablando de cada partido. Ahora sí, esto es el XC Internacional. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.